Estamos denunciando, o sea, ya hace tiempo que de, tanto desde UGT de Cataluña como desde Lleida, conjuntamente estamos denunciando pues bueno, eh, la proliferación de las falsas cooperativas, que nosotros entendemos que son falsas cooperativas donde han aprovechado la, la crisis que hemos padecido para, para empeorar las condiciones de los trabajadores que al final... Eh, eh, trabajadores por cuenta ajena que al final acababan una cooperativa una, cooper una falsa cooperativa de que perdían todos los derechos, los derechos los dejaban en, en la puerta de la fábrica entraban y en unas condiciones, bueno, el mundista, eh, ya sabemos todos, horarios de 12 o 13 horas, muy mal pagados, sin ningún tema de salud laboral, o sea, unas condiciones de que así ha explotado el tema la entonces nosotros llevamos tiempo trabajando y luchando porque entendemos que esos trabajadores son trabajadores de primera, no son trabajadores de tercera categoría donde no tienen derechos, tienen todos los derechos que ampara el convenio y por lo tanto nosotros exigimos eh, y luchamos para que estos trabajadores incorporarlos al convenio nacional. ¿Qué, ¿Qué está pasando actualmente? Pues que sí, que obligados por las denuncias que se han presentado, la, la inspección de trabajo está sancionando. De hecho, el grupo Jorge tiene 6 millones en, en Cataluña, 5 y pico en, en Osona y 600.000 euros aquí. de devolución de, de, de cuotas que tienen que, que abonar. Pero ¿qué está pasando? de que siguen lo mismo. O sea, han cambiado han cambiado a una empresa externa, eh, una empresa mercantil, pero siguen los mismos perros con los mismos collares. ¿Qué quiere decir, siguen mandando los mismos y las condiciones de estos trabajadores, pues bueno, hay una falta de cumplimiento de convenio, una falta de, en el tema de flexibilidad, una falta en, en, en medidas de seguridad y salud, está habiendo accidentes, está habiendo cortes con cuchillo. ...trabajadores que se pinchan unos a otros en la cadena de producción, o sea, para ellos no ha cambiado en nada, en nada, la situación que tenían ahora... ...porque incluso las empresas, pues bueno, como en el grupo Jorge, pues no cumplen el tema de las vacaciones, no están pagando sustitutos de, de productividad... ...están pagando las nóminas por 30 días en vez de por 31 cuando toca, porque así tienen un ahorro importante a costa de los trabajadores no están respetando la, la flexibilidad, por lo tanto, eh, se, tenemos que seguir luchando. En el grupo Jorge en, llevamos ya creo que en dos meses diez denuncias, No vamos a parar porque entendemos que estos trabajadores que eh, ya no estuvimos, bueno, la OGT no estuvo de acuerdo en el, en el pase que se, que se hizo del acuerdo entre comisiones, un, comisiones obreras y la Generalitat, un acuerdo que entendemos que ha sido perjudicial para los trabajadores, porque no se les ha respetado la antigüedad, tenían que haber pasado el día 1 de julio y no han pasado y, ya, y, y no han hecho ningún seguimiento, por mucho que digan el seguimiento lo estamos haciendo la UGT por el incumplimiento total por parte de la empresa, de las condiciones que tienen los trabajadores sí, pues el acuerdo que, que, que hay y que se firmó en su día un UGT no lo firma, ¿por qué? porque hay un chantaje claro de la empresa, del grupo Jorge hacia el pueblo de Santa Eugenia de, de Berga, ¿vale? por el que eh, de alguna manera condiciona el acuerdo a que el ayuntamiento le dé una serie de permisos para hacer, y hacer lo que le dé la gana. Yo entiendo de que esto es un chantaje claro de, de esta empresa al, al, digamos, al pueblo. Y otra cosa que está clara es que en, en, no se respeta la antigüedad de ningún trabajador, no se respeta, eh, entran en unas condiciones que no sabemos hasta cuándo una empresa mercantil que a las pruebas me remito que hoy mismo vamos a presentar dos denuncias más contra, este, contra, contra el grupo Jorge porque los trabajadores nos están diciendo, nos están diciendo que no, no soportan y, y no aguantan la situación en, en, la, en la que están porque no ha cambiado en nada. La situación debe de cambiar y debe cambiar en todos los sentidos. Entonces, cuando hay incumplimientos claros como está haciendo el grupo Jorge sobre el convenio, pues tendremos que denunciarlos porque tienen que cumplir lo que dice el convenio nacional y, y yo te digo, y respetarlo. Y en el grupo de Bascompanies, pues. Bueno, también ha habido un proceso de que los han, los han pasado a una empresa mercantil, pero entendemos que eh, están en mejores condiciones que el Grupo Jorge. También hay incumplimientos, también los hay. que Por lo tanto, que también hemos denunciado algún incumplimiento de, de Vice Companies y lo vamos a hacer. O sea, cada vez que entendamos que las empresas no cumplen... Con, con lo que tienen que cumplir, que es eh, el tratar a los trabajadores como si fueran trabajadores de primera y respetando el convenio, pues eh, cuando hay incumplimiento de cualquier, mm, cualquier artículo del convenio, pues la OGT vamos a estar ahí para seguir denunciando.